maybe known it. Yeah. Buenas, buenas. Hey, ¿qué dice la people, muchachos? ¿Soy yo o qué? ¿Soy yo o qué? ¿Qué se dice la gente? Bienvenidos a los que van llegando. ¿Me escuchan ahí? Nadie me escucha. Hola, hola, hola. Creo que sí. Creo que sí me van a escuchar. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes. ¿Cómo están, pelado? ¿Me escuchan bien ahí o me escuchan pasito? No tengo la música yo acá, acá. Ok, ahora sí, bienvenidos. ¿Qué tal, Heider? ¿Cómo estás, papito? ¿Bien o qué, Sara? ¿Cómo estás, Sara? Bienvenida, Gaby. ¿Cómo estás, mexicano? Que venga, lo funamos de una, ¿sí o qué, Nicole? ¿Cómo estás? ¿Volviste? Claro que sí, claro que sí. ¿Cómo estás, Breakle? ¿Todo bien o qué, mexicano? Que venga, lo baneamos. Sí, el mexicano que venga, lo baneamos, muchachos. Breakle, ¿todo bien o qué, muchachos? Bienvenidos a los que van llegando, gente. Sara, gracias por ese me corazón. A Gaby, gracias por ese like, saluditos. ¿Cómo estás, Kevin? Sarit, ¿cómo estás, Sara? Gracias por compartir el directo. Nicole, gracias por ese me corazón. A Breakle, gracias por ese reaction. A Yurani, a Opina y a Steven, gracias a todos los que están reaccionando. Gente, ¿cómo vamos? ¿Todo bien o qué? ¿Qué se dice la people? ¿Qué se dice la people? ¿Qué se dice la gente? Se da como un color para... Nada, gente, imagínense, prendí directo tarde. ¡Gol! 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 ¡Vamos! Gol de Colombia, gente. ¡Vamos! Ando viendo el partido aquí en la segunda pantalla, bro. Buenarda, bro, buenarda. Vengo por mi van a la vez. ¿Qué dice Luis? ¿Todo bien o qué, manito? Se van con un polador para la casa de mi mod. Dice, ¿para bañar o qué? ¿Para bañar o qué? ¿Qué se dice, gente? ¿Todo bien o qué? Hoy prendí tarde, les digo, la verdad. Hoy prendí tarde, muchachos. ¿Por qué? Porque pasa, resulta y acontece que hoy tenía clases. Hoy tenía clase, terminé la clase a las 9, empezó el partido, me quedé viendo el primer tiempo del partido, nada, 2-0 perdiendo, mejor prendo directo. Pero bueno, ¿qué dice la gente? ¿Todo bien o qué? ¿Todo bien o qué, muchachos? Qué buena, saluditos. Ey, gol de Colombia, muchachos, 2-1, buen partido. ¿Será que remonta? Puede remontar. ¿Cómo están, muchachos? Muchachones. ¿Cómo los trata la vida, bro? ¿Cómo los trata la vida? ¿Cómo los trata la vida? Epi, güey, madre, a mí la verdad sí me gustó un poco la camisa. Sí, está bonita, ¿no? Yo pensé, ¿te parece? Tiene como pinta como... El estilo de la batalla. Como la camisa del Bayern Múnich, como el uniforme del Bayern Múnich. Como el uniforme del Bayern Múnich. Está bonita, la verdad. Está bonita, pero ahí cómo está. Ey, muchachos, quiero que me digan, ¿le sale el código en la página? Como especie de código promocional o cosas así en la parte de abajo. ¿O no le sale? Gol, papi, tienes el directo un poco retrasado, bro. ¿Le sale como especie de código promocional o página promocional o cosas así, no? Vía México, ¿qué dice por ahí? ¿Piden todo o qué? Ey, lo del título era joda, ¿no? Lo del título era joda, nada más ahí con un baiteo, nada más. Un baiteito, saben que los mexicanos lo llevan la buena, bro. Quedan el mejor. Nada más lleva 20 horas y apenas va por el 3%. Es que métete a la aplicación y déjalos ahí. Gente, ¿qué dicen? ¿Baneamos a Efraín o qué? No, mentira. Tú sí me entiendes. Sí, esa bonita la camisa, parece la del Bayern. Ojo, gol. Casi, bro. Casi le pagamos el empate, bro. Hola, Yasunari, ¿cómo estás? Saluditos. ¿Qué dice Keiner? Todo bien, que mi broma. Gregor, papi, gracias por compartir el directo, mi rey. Todo bien, todo fine, todo very, very good. Todo very, very good, muchachos. Todo very, very good. Todo bien. ¿Qué se dice, McGregor, papi? La buena, mi rey. ¿McGregor tiene una insignia de qué? ¿Qué insignia es esa? Día del videojuego. Por enviar del 11. Entre el 11 y 19. ¿Esa insignia por qué no la tengo, bro? Se ve bonita. Se ve bonita. ¿Yo por qué no tengo esa insignia? No envía estrellas, bro. Ni sabían que daba insignia. Está bonita esa insignia, bro. Hola, Eliasier. ¿Cómo está, papito? ¿Bien? ¿Qué? ¡Gol! 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 Buenarda, bro. A ver, toca. Buena, bro. Sí, vente. Yo tenía que prender directo, ven. Tenía que prender directo, muchachos. Tenía yo que prender directo, muchachos. Tenía yo que prender directo. Buenarda, bro. Buenarda, bro. ¿Cómo están, muchachos? Ahora sí. Buenarda, man. Esa música está buena. Una transmisión, me voy a jugar. Dale, Mayrin, dale, cuídate. Gente, yo era la sala entonces, muchachos. Prendo directo y pi. Empató la selección, man.
Prendo directo y empata la CL, muchachos. Uy, Varano, doblete del Sinisierra. Lo que está jugando, men. Lo que anda jugando ese miembro. Me dieron insignia cuando mandé 1500 estrellas al desagradecido. Ah, fue madre. Pero está bonita sin insignia, bro. No, pero la verdad está bonita, mi rey. ¿Qué música tiene para esa playlist? Es la del creator. Es del creator, hija. Es del creator, muchacho. Ojo, se viene el tercero. ¡Ay, lo que sacó Choa, pa! Lo que sacó Choa, mano. Ey, bro, se colocó. Min, se colocó emocionante el partido en el segundo tiempo, bro. ¿Qué pez? Cállese, por favor. ¡Aloy! Hola. Hola. Hola, Aloy. Adivina cómo va el partido, Aloy. Me vas a recalcar 500 diamantes, Aloy. Hola, Aloy. Bro, yo era la sala entonces, muchachos. Sí, está buena la playlist, la verdad, está buena. Uy, lo que sacó Choa, pa. Lo que sacó Choa, men. Qué golazo, men. 2-2 va, ¿no? No, estoy viendo por internet, entonces... Si hace gol, no me cante primero el gol, muchachos. Déjenmelo ver a mí también, ¿vale? ¿Quién ganó entre Colombia y México? Va 2-2, Narlin. Va 2-2. 2-2. A mí solo me sale música rarita, dice. Se dieron los pases y están reatletas. Está bueno. Estamos sin cierra. Y he hecho doblete, ¿cierto? Es el que ha hecho el doblete, ¿sí o qué? ¿Me ayuda a subir a Rico? Claro que sí, manito. Éntrale, bro. Moisés, gracias por ese like, manito. Gente, todo el mundo dejando el like, compartiendo el directico. Ey, no me confirmaron si les aparece en la parte de abajo código promocional, muchachos. Necesito que me confirmen si les aparece código promocional o el enlace promocional en la parte de abajo del directo. Para hablarles al respecto de eso. Otra vez gol, no jodas, me van a meter un pecho frío como Falcao. Que los buenos están rompiendo en Europa. ¿Otro gol? 3-2-1 reportando el streamer para ofensivo. Aloy, usted me debe algo, mano. Yo no sé. Ese partido, ¿cómo quedará el partido, bro? Ay, bro, ese man me jodió todo, loco. ¿Cómo queda el partido? Gol de México, abuso. No creo. No creo. Vanilla me puede. Hola, Michelle. ¿Cómo estás, Michelle? ¿Todo bien o qué? A mí sí me sale enlace promocional. Sí le sale enlace promocional. Ah, jue madre. De hecho, no me sale. No le sale enlace promocional. Debería de salirle. Bro, se me cayó la página del partido. No sé por qué. Todo bien, cachón. Todo bien, cachona. ¿Todo bien o qué? Londres, papi, gracias por ese like. Chicos, les agradezco un montón si me dejan un like y una compartida, muchachos. Todo el mundo aprendió segurísimo con estas reacciones y con esas compartidas, ¿vale? Así que el que no comparta, pero por favor. No es verdad, un va 2-2. Sí, va 2-2. Va 2-2. Va 2-2. No hay bar y se apoyó en los hombros. Ah, no hay bar. Es que no hay bar, muchachos. No sabía que no había bar en ese partido. Londres, papi, ¿cómo estás, mi rey? ¿Todo bien o qué? Pues cómo así el va a ganar el partido Colombia. Pues así como va a ganar el partido Colombia. ¿Será que gana Colombia, muchachos? ¿Será que gana Colombia el partidito, muchachos? Ojalá gane Colombia, muchachos. Ojalá gane Colombia el partidito, muchachos. Ojalá, muchachos. Ojalá, muchachos. Ojalá y Colombia gane el partidito. Ojalá no, cállese. Moisés, papi, gracias por compartir el directo, mi bro. Saludito, pongo el partido. No, ¿quieres que me baneen o qué? ¿Quieres que me baneen o qué? Yo les pongo el partido, muchachos. Y Caracol me tira el directo por en menos de 2 segundos, duro. O sea, yo literal estoy viendo el partido en otra pantalla. La estoy viendo acá. Pero lo pongo yo en directo. Yo voy a mostrar algo del partido.
me banea automáticamente. Me banean automáticamente. Me banea automáticamente. Hola, papi, gracias por compartir el directo, pero por favor, comparta. Necesito que Colombia meta un gol. ¿Será que gana, bro? 2-2. Está bueno el gol-gol, mano. No lo metí al gol-gol. De hecho, ya yo gané, pues, con el gol-gol. Y con el más 2, pues. O sea, tenía 1.5. Le tiré al 1.5 y al gol-gol. Ya, yo gané. Yo no coloqué ganado a nadie. Y lo vamos a dar la revancha en el mundial, perdón. Ey, pero no me tiren esa del mundial, muchachos. Si le está ganando una selección que no clasificó al mundial, ¿cómo va a ser en el mundial México? Ah, no piensan esa. No piensan esa. Si una selección que no clasificó al mundial les está ganando, ¿cómo van a jugar en el mundial contra la gente del mundial? ¿Ah? Esa es la que tienen que tirar, ¿no? Esa es la que tienen que tirar, ¿no? Hola, Jimena, ¿cómo estás, Jimena? Saluditos. ¿Cómo te encuentras? Ey, fuera de broma, ¿alguien quiere jugar conmigo o qué? Ey, ¿por qué mi partido se está parando, bro? Queda caca la calidad de la transmisión de Caracol, men. Se cae cada ratico, men. Tengo rabia. Ya van empate, sí, son manito, ya van empate, 2-2. Ya van empate. Y se haya papigrado por esa. Ay, manito, no tengo arma, bro. Para andar huevoneando. No tenía arma, bro, y eran dos, men, habían dos. Nos están ganando. ¿En qué país va 2-2? Perdón. Ah, perdón, sí, no me acordaba que estaban. Que no, todavía no vamos ganando. Me emocioné, perdón, pido perdón. Sinicierre y Caracal. Caracal juegan mucho. No, la verdad. ¿Qué metieron? Ey, mala mía, muchacho, entre muchacho, vamos a jugar con ustedes, la verdad. En solo estoy más malo que un malo, bro. A ver, el que quiera jugar conmigo, muchachos, código 9650341. 9650341, entrale, pues. Entro, que sí, cachón. Que sí, bro. Perdón, me salté, bro. Entrale, bro. Claro que sí, manito. Claro que sí, bro. Entrale, mano. Entrale, bro. Entrale, bro. Aló, dice, no estoy viendo el partido, pues. ¿Hola? Sí, diga. Estoy viendo el partido, pues. ¿A sus órdenes? ¿Cómo el partido, bro? Creo que va ganando México. ¿Cómo el partido, bro? 2-2, relájese. ¿Cómo que va ganando Colombia? Ya, no, ya te sabes, me di para el pase. Para los diamanticos. Pues ahorita se va a ver. Eso no se acaba porque se acaba. Bueno, sepan es un crack, dice. Sepan. Jesse, ¿cómo va el partido, Jesse? ¿Ah? No, que muy malos Colombia, pues. Veo 2-2 el marcador. Pues les dimos chance, pues, para que no se sientan mal, pues. Aparte, tengo mucha gente en el estado de WhatsApp de México. Todo. Mano de buena, bro. O sea, yo tengo una mano de mexicanos también en mi WhatsApp, bro. Dios mío. Eso con el mundial, ¿eh? ¿Pero por qué nos botan esa? ¿Por qué nos botan esa? O sea, tienen otra nueva. Tienen otra nueva. ¿Por qué tienen que tirar esa? ¡Ey, sí, Percho, papi! Gracias por ese like, mi rey. Gracias por ese like, Percho. Manito. Feliz cumpleaños, mi bro. Gracias por el aguante. Gracias por todo el tiempo que me has aguantado. Te dedico esas palabras. Hoy el día de tu cumpleaños, la verdad, gracias por tu amistad, gracias por siempre estar ahí en los directos apoyando. Que pase espero haya pasado un maravilloso día, un maravilloso cumpleaños. Y manito, felicidades, bro. Que Dios te bendiga, mi rey. Cálmese al hoy. Me inspiré. Vamos, Colombia. Sí. ¿Cómo queda el partido, bro? Mani, si queda empate, ¿qué? Ni para ti ni para mí, al hoyo, ¿qué? Battle Royale, el estilo. Ni para ti ni para mí. No, le recargamos a 3 personas del chat. ¿Le recargamos qué? Pues que le diga a Patricito o la Nacito. ¿Cómo no le escucho? Ah, sí, el Patricito lo puedo hacer. Mano, se le escucha lejos, bro. Fuera de broma, se le escucha lejos. Mano, no se oye ahora bien. Ahora sí.
Digo que pues un pase, ¿no? O unos 500 diamantitos a algún ganador. Sí, queda empate pues México y Colombia. Ojalá gane Colombia. Andrés Felipe, papi, gracias por ese live, mi rey. Saludito Reynol, saludillos. Ey, Perch, en serio, feliz cumpleaños. Muchachos, ¿no sale el enlace promocional, bro? Es que no sé si colocar ya la barra de sponsor acá o no colocarlo de sponsor. Es que todavía no me han respondido de Facebook, pues. Entonces no sé si colocarlo de sponsor ya o no colocar sponsor o okay. Qué. Ay, bro, que hay un boleo, gente, men. Dios mío, no, mano, me caí mal. Que hayan insultándome entre 2-1. Así fue en Colombia, man. Sucio. Es que usted está, ¿qué? ¿Qué es de caso, bro? Mire, ya hay gente ahí. Yo me devolví, bro. Lo siento mucho. Mala mía, yo lo reí. Bueno, Cardayana, no me grites, por favor. Yo no dije que Colombia era malo. Yo quiero que gane Colombia. Solo dije que Luis Díaz era malísimo y está sobrevalorado. Luis Díaz no es malísimo. Y así te va a caer la boca. Ni James hace nada de mal de México. Ay. Pobrecito ahí que metió el penal, sí, mal ahí. O sea, primer penalti que comete, no, México, pues. No va a alcanzar a México. ¡Ay! Primer penalti ahí que comete, pero pues ajá. ¿Cuántos cambios se pueden hacer en ese partido? Cinco, yo veo que México ha metido como 10, bro. Bien dicho, usted vio, pero en realidad van 5. O se me está repitiendo la transmisión, no sé. Todo bien, Cruz, nos vemos luego. Dale, Juana. Dale, Juanita. Yo iba a pegar para compartir el directo, mi rey, la buena. Cruz, haciendo desastre. Manito, mala mía, caí mal, bro. ¿Y yo dónde me largo ahora? Voy a caer por aquí. ¿Dónde está Cruz? Yo me devolví, bro, ¿eh? Yo no iba a devolver, iba a quedarme allá, para que me mataran. Las pelotas del marrano. Matías, papi, gracias por compartir el directo. Ahora gente, gente. Oye, yo pensé que James ya no estaba convocado. James sí es un sobrevalorado. Donde lo maten a usted me muero yo. ¿Por qué? Porque ahí ya perdimos. Bueno, muérete pues. Uy, mala mía. Gracias, Vanessa, por compartir en la cruz. Vanessa, yo te saludé, de hecho. Vanessa, yo te saludé. Ya no juega en Qatar. James, no, ya se pasó ahora para el Olympiacos. Ahora juega en Grecia. Ahora es greco. Ay, no se mate, bro. Era broma, men. O sea, no era tan literal. Ahora juega en Grecia, manito. El James Rodríguez ahora juega, es greco. Ah, pues ya se le acabó la magia a James. Sí, James, sí. Recen que no haya gente en Isla para poder revivir. Sí, sí. Ay, hay gente ahí. Uy, pero que si Colombia está apretando, pero sí duro. Sí, bro, se han prendido, bro. Uy, ay, uy, 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 eso es roja, juez. Eso es roja, juez. Eso es roja, juez. La mera plata. Daniel, papi, graba por ese like. Cristian, graba por ese like. Dayana, graba por compartir el directo. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Much, much. Thank you very much. Uy, Colombia, lárgate de ahí. No, hombre, pero qué golazo acaba de meter, ¿eh? Colombia. ¿Qué golazo acaba de meter Colombia? Colombia, gol de Colombia, a ver. Pero no me digas el partido adelantado, no es que me lo estoy viendo. Gol de Colombia, ¿eh? Qué nombre, pero sin... ¡Oh! ¡Qué golazo! ¡Ay, papá, qué golazo! ¡Qué golazo! ¿Pero de dónde salió? ¡Pero qué golazo! ¡Qué golazo, amigo! ¡No! ¡No! No hay ni monedita para arriba. ¿Quién es ese?
no veo el número, bro. Es que se me, la transmisión la tengo en 4, como en 2K, bro. Como en 2K, no, como en 1K, bro. Menos 1K, lo otro, yo creo. A ver, si le subo la que ya se me para el directo. Se me para. Buena suerte, en el video casi nos ganan, dice. ¿Quién es ese? Barrio. 5. El 5 es Barrio. Sí, Wilmer Barrio. ¡Qué golazo! Se tiene re maluco. Está bien aburrido el partido, mero golazo y el narrador ni dijo gol. Hola, literal, me vi el primer tiempo. Me vi el primer. Bueno, es que mire, me vi el primer tiempo. Me vi el primer tiempo. Y Colombia. O sea, el partido estaba. Me dio sueño, bro. Dije, no, hombre, ya 2 a 0, mejor voy a prender directo. Prendo directo y gol. 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 Remonta Colombia, bro. Estoy pensando seriamente en no ir mañana al estadio hoy. Estoy pensando seriamente en no ir mañana al estadio, bro. Se lo juro. Colombia estaba mamando el primer. Estaba el primer tiempo mamando gallo. Ahora le mando las loquitas a Barrio. Ese era el gol que necesitaba. ¡Qué golazo, pa! Soy Zapa, Cruz me estaba tirando por los estados. Vaya pelado, no, estoy que viendo lo de la boleta y no voy al estadio mañana, muchacho. Te lo juro. México ahora mismo cara de payaso. No vayas y te mando. No vayas, te mando los de la moto. Si en el primer tiempo Colombia no hacía nada, por eso yo dije, no, mejor prendo directo, está aburrido el partido, pues. Y mira. Qué golazo, mano. Qué golazo, bro. Sí, Y soy pues Zapa Cruz, estaba tirando miel. Ah, perdón, sí, estaba tirando mierda. no se le quitó el La aburrido verdad, porque va sí. ganando. Vaya, si se distrae, se despeja. No, la verdad, no. No quiera. La verdad, no quiero. El Rodolfo, y qué gol. A la bestia, dice el Rodolfo. Qué golazo. Aguanten la arepa. Y que son muy buenos, güey. Lo bueno que soy del Cúcuta. ¿Cómo que Rodolfo? Rodolfo Cucuteño. Mexicano que vea. No, bro, ya me toca cambiar el título del directo. Mexicanos, vengan, vengan, yo los consuelo. Sí, bro, ya creo que me toca cambiar el título. Mexicano que venga, lo baneo. Mexicano que venga, lo consuelo. Que venga, lo consuelo. Sí, bro, ya toca cambiar el título, muchacho. Ya, pobrecito. Ahí está. Mexicano que venga, lo consuelo, muchachos. Sí, pobrecitos. Ahora sí, muchachos. Ey, bro, ahí sí no me paré re suave. La verdad, en el salto me concentré. 97, 96, 741 entre muchachos. Bailes brazucas, bailes colombianos. Disco Balón Mundial si llegan algo. Ahí van, ese entonces. El robo nos tiró. Sí, el robo tirando ahí. Dayana se salió. Dayana no puede tener una mala partida porque se salió. Meo, 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 meo. Bueno, está bueno. Queso, papi, gracias por compartir el directo, queso. Eso dijo Rodolfo, yo no. Y con las arepas, dice. Bueno, que soy del Cúcuta. Ay, van a. ¿Quién es ese? ¿Quién van a meter? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese niche, bro? Vamos a meter un niche ahí, ¿quién es? Solo le cuando estoy tirando. Obvio no, Ani. Dame no, Ani. ¿Por qué estás así conmigo, Ani? ¿Por qué estás así conmigo? Mientras no me lesionen a Morena, yo soy su bro. Ya sabes cómo ando y esa caída fea y la descuarto. Ah, Dayana, no todo, no siempre se puede ganar. No siempre se Battle puede. Royale, el No estilo de la siempre se batalla. puede ganar. No siempre se puede ganar. Por favor. Por favor. Cállese Cruz ahora. Buen trabajo. Crazy Cruz, cae mal. Ahora se le quito lo aburrido al partido nomás porque van ganando. ¿Esa es mi ID o qué? Usted me cae mal ya. ¿Por qué le caigo mal?
Vanessa Residente, que antiguo. Vanessa Residente. Dije que mexicano que venga lo baneo. De una, baneme. No, no, no. Usted sí, ya cambió el título. Ahora, mexicano que venga lo consuelo. Mexicano que venga lo consuelo, pobrecito. Pobrecito. Hola, Rechi. ¿Cómo está, Rechi Patricia? Es que según yo siempre tiro. No. Buena, México, buena. ¿Cuál de México no? Sí, le empató. No. No, bro, no me digas eso. Bro, no me digas es eso. ¿Le empató gol? No, 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 no puede ser. Un golcito más México y ganamos. No, no le puede empatar, bro. No, no le ha empatado, mentiroso. Ah, que está asustado. Mentiroso. No, es que tengo la transmisión atrasada, entonces. Tengo la transmisión atrasada. Usted no siempre me tira, Vanessa. Usted no siempre me tira, Vanessa. Gente, pillen que hoy iba a ser mi primera promo. Pana, y hago mal la promo. La colaboración, bro. Tenía que decir algo y lo dije al revés. Lo dije mal, bro. Mano, yo soy una tanga, bro. Después, ¿por qué no le dan camello? Después, ¿por qué no me, porque no hago más promo? Ay, pana. Tocó borrar las historias. Los de Facebook, los de Instagram no vieron nada, nadita. Y mañana grabo las otras. No, no. Bueno, no sé, capaz y sí. Cuando la borré, la habían visto ya como 500 personas. Yo sí vi su historia en Instagram. No, ¿qué decía? A ver, mi historia. Unas medias chimbiaderas que vi, pero como estaba en el colegio y tenía internet en la NASA. Ah, mentira, eso no vio nada. No vio nada. Oye, aguanta. Es que me toca, yo la borré, yo la borré. Duraron como 5 o 10 minutos las historias, las tuve que borrar. Porque dije mal una cosa y que no era. Así no era. Así no era. No, pues, no tengo mentira. Oiga, yo feliz cuando Colombia iba perdiendo 2-0 a la punta de 20K que remonté y me daba 2.80. Ahora me retiré con 2.50. ¡Uy, qué rico, señorita puesa! ¿Qué hay para ganar o qué? ¿Qué hay para gastar? Roche, una colaboracioncita ahí, tiki. Uy. Una colaboracioncita ahí para el bola, señorita. Una colaboracioncita ahí, tiki. O sea, que no era por recargar 5 dólares para darle 100, sino recargar 100 para que le den 5. No. O sea, yo, sí. Es que me cambiaron, me dijeron, me habían dicho primero una cosa. O sea, ¿cómo le escribo? Me dijeron una cosa, ¿vale? Cuando me contactaron. Y yo pensaba que se mantenía en eso. Y no leí lo que tenía que decir. Y no es... Al principio me han dicho que por recargar 5 dólares les daban un bono de 100. Obviamente un bono de 100 que no lo pueden sacar, el bono de 100. El bono de 100 es para apostarlo y ya lo que ganen con ese bono ya lo pueden sacar, ¿vale? Pero no es 5 dólares y un bono de 100, pues, de 100 dólares. No, es un bono. O sea, el primer depósito que hagan, ya sea de 5, de 10 dólares, de 30 dólares, el primer depósito que hagan, le van a dar un bono de 130%. O sea, no es que le van a dar 100 dólares, le van a dar un bono del 130% a lo recargado. Es decir, si ustedes recargan 50 mil pesos en su primera recarga, con el código promocional mío, les van a dar, le van a dar el... 130% de 50, ¿cuánto es? 80, ¿no? Dios mío, qué vergüenza. A ver, calculadora de porcentaje. Bro, perdónenme ahí, bro. ¡Ayuda! Perdónenme ahí, creo que sí, ¿no? El 130% de... Buen trabajo. A 65 la vuelta. 65 y 80, iba a decir yo. 80, imagínate. 80. O sea, le dan el 130% en su primer depósito. Carla, ¿cómo estás, Carla? Bienvenida, Carlita. ¿Cómo estás, Carla? Carla. ¿Ya entendieron cómo era la promo? ¿Cómo es la promo? Entonces me toca hacer las historias de nuevo. Entonces ya tengo que grabar otra vez y explicarles bien cómo va a ser eso. Entonces
65, exactamente, Carlos, muy inteligente, Dios mío. Entonces, por ejemplo, si usted tiene su primera recarga de 50, de $50, le van a dar. Su primera recarga es de $50, le van a dar $65 en bono. Es decir, van a tener Ay, güey, mamá. $115. Están reviviendo Es atrás decir, nuestro. 65 en promo y los 50 que recargaron. Entonces, igual sigue estando bien porque le van a dar el doble, le van a dar lo aposado. Más un poquito más. Entonces, obviamente, está buena la promoción. Sino que grabé mal la historia y dije mal que eran $100 por el primer depósito. Y no eran $100, era el 130% del aposado. Entonces me toca grabar las historias de nuevo. Entonces, como duré como media hora, una hora grabando esas historias, entonces me toca hacerlas de nuevo. Ya no quería, entonces mañana las hago de nuevo. Entonces ya saben, ¿no? Para lo que quieran ahí, money, money, ya saben. ¿Qué hubo, padre? ¿Cómo está, padre? Felicidades, manito. Por ahí vi unas historias, mi rey. Felicidades, loco. Felicidades, hermano. Por esa noticia, manito. Qué buena. Muchas Oye, felicidades. papá, ¿Cómo, bro? que ya va a ser papá el más que le dice felicidad. Sí, son. Rumbo al punto de suministro. Se pone el crucito. No, ese nombre no es por los pasmas. Dios, hombre. Me jodí el cabello. Me jodí el cabello en esta desaparecida. ¿Cómo así? ¿Cerrando ciclos o qué? ¿Cerrando ciclos o qué? ¿Cerrando ciclos o qué? Yo no sé, yo estoy esperando que Rochi se haga colaboradora, gente. Ah, que nos saque 7.500 pesos para una colaboración para el Club One. Uy, no, Roche. Ahí la vi mal, Roche. Qué rico está Cefa Medina. Uy, no. Pero el COD sí funciona. Pero el COD sí funciona. ¿Cómo así? El código sí funciona. Sí, el código sí funciona. El código sí funciona. El código sí funciona. Eso sí. El código sí funciona. Lo que no funciona, lo que obviamente porque me dijeron. O sea, yo lo subí y me dijeron, disque, hey, bro, Lista registra de el código. eliminaciones aceptada. Registra el código y no me dieron los $100. Yo como que, oh. Pregunté. Pregunté y me dijeron que no daban $100, sino que dan el 130% del aposado. Y yo, perdón. Di una información falsa, entonces. Una información mala, errónea. Entonces la borré y me toca grabarla de nuevo. Igual les voy a explicar en un video que también tengo que grabar y subirlo para que. Ahí. Ojalá de ahí arriba. ¿Dónde, bro? Yo no estoy allá, manito. Estoy re lejos, mi bro. Hola y adiós, ¿por qué te vas, Jenny? Si acabaste de llegar, Jenny. Gracias, manín. De nada, mano. Felicidades, mi rey, en serio, de verdad. Qué grande. No las borro, ¿sí? No las borro, ¿sí? Sí, sí las borré. Sí las borré. Pues en Instagram, en Facebook no me salen. Yo las borré, las subí a Instagram y Facebook no me salen. Bromita. Ah, ya iba a decir yo, ¿cómo que se llama? Hola, bro, ¿cómo están? Bro, Regálame un ayuda, abrazo. reviviendo allá. No, manito, mira mi dónde estoy, bro. Dios mío. Tú estás más cerca de eso que yo. Ya voy. Yo no he podido porque mi tarjeta no me deja. No sé si voy a pedir la de Nequi para poder colaborar. Débito no acepta. Débito no acepta. Para Débito no colaborar, acepta. sí. ¿Sí acepta débito? Bueno, no sé. Tienes que registrarla bien, pues. Obviamente debes poner el código que tiene en la tarjeta. Ay, ya me están gritando. ¿Quién te está gritando? No, sí lo borré. Sí lo borré, cierto. WhatsApp las tiene. Ah, no las borré de WhatsApp. Papi, Asesinato ahorita se doble. olvidó de algo, dice. Uy. Uy. No las borré de WhatsApp. Ahorita las borro, men. ¿Verdad que yo? Como yo subo las historias en Instagram y las mando que se suban en Instagram, Facebook y WhatsApp. Y ese WhatsApp que tengo está vinculado con la página. Entonces se suben directamente a WhatsApp, Instagram y Facebook. Y las borré de Instagram y Facebook, pero no las borré de WhatsApp. ¿Qué promoción? Mire mi estado entonces de WhatsApp antes que lo borre. De hecho, también esa parte las borro. Ay, papá, yo voy en tiroles en la escuadra ahí. Mira mis estados de WhatsApp antes que lo borre. Pero muestra cómo te quedó el cabello, pues. ¿Qué te hiciste en el cabello? Ni me aparecen los estados. ¿Cómo? Uy, ya ¿Cómo que no? volaron. ¿Se borraron o sí? ¿Quién tiene modo balas, 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 ¿De balas? qué necesita?
De... ¿No aparece? O sea, sí se borraron entonces. No, no, mejor dejen botiquines, botiquines. Cierto, papi, grabado por ese live, manito. Mil y mil gracias. Ay, Seba. ¿Saben cuánto me tardé grabando esas historias, bro? Como una hora, man, se lo juro, como una hora, man. Se me olvidaba lo que tenía que decir. No me quedaba, no me gustaban cómo quedaba. Y la grabé como una hora, man. Para 30 segundos de ayude. Ay, no pueden, no, todo lo tengo que hacer yo, todo, todo yo, todo yo, todo yo. Es una escuadra. Ay, ¿qué pasa? Todo yo, todo yo, todo yo. No sé qué van a hacer si yo no subiera, gente, te lo juro. Yo no voy a estar siempre para ustedes. Cuando yo no sé, ¿qué van a hacer? ¿Ah? ¿Qué van a hacer cuando yo no sé? Velarte, ¿qué más? Yo tuviera pared, me meto, pero no tengo pared. Vanessa, ¿qué me preguntaste? ¿Y esa vaina de dónde? Ay, Vanessa. ¿Qué? Lo de XBet. One XBet. Supongo la de la promo, ¿no? Ay, Rebelde está muerto. Supongo que la promo, ¿no? Velante me dice el perro, dar gracias a Dios. ¿Ya los mató a todos o qué? Asesinato triple. Ya me mataron, bro. Me maté a uno, pero me mataron. Vanessa, mira por qué se pone así, Vanessa. Ya acaba en esa monda. ¿Cómo quedó el partido, qué? Gol de México. De gol de Colombia. Vanessa, está bravita, Vanessa. Está brava. Está bravita. Me ponga brava. Uy, un mocho. Hola, Juliana. ¿Cómo estás? Juliana, Patricia, ¿todo bien o qué? Ay, jue madre, sí. En WhatsApp tengo las historias todavía, bro. Pensé que las había borrado, bro. Asesinato triple. Pensé que las había borrado. No las puedo borrar desde PC. No las puedo borrar desde PC. Asesinato cuádruple. ¿Quién me va a lesionar a ese? Ey, Vanessa se fue, Vanessa. Vuelve, yeah, yeah. Ahí aguanten, muchachos. Yo hice lo que pude. Esas orejas no me lee a Dios mejor. Ay, bro, no estoy leyendo a nadie, bro. En serio, dar gracias a Dios. Obviamente sí lo leí. Ah, pana, yo me conocí un video suyo hace 2 años. Flaco, sí, ok. Ahí ya. ¿Qué dice Carlos? Flaco, sí, ok. A mí me lo tengo este. 120. Buena. ¿Esta te revivieron? Creo que no tengo nada, bro. Caí en campo abierto, bro. ¿No importa? No, pero mira, me caí en campo abierto, bro. ¿Qué hago acá? Voy a caer en la garita. ¿Qué hago ahí, manito? ¿Cómo a qué hago ahí, muchachos? ¿Cómo se ve ese tipo picando el ojo? ¿Dónde, bro? Se está cayendo acá ratico. ¿Hola? ¿Me oyen? ¿Hola? ¿Me oyen? Encontré una foto de Cruz hace 2 años haciendo stream. A ver, pásamela. Pásamela, 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 para ver. Páname, una alergia, bro. O no sé qué le pasa a mi labio. Miren, miren cómo me... Horrible, bro. Horrible, bro. La cosa le está parando el directo. Sí, se me está parando el directo. Pido perdón, muchacho. Yo no me llames a buzón. Así DJ, hey, DJ, sí, DJ. Cuando te levantes este fiestón, no me cantas mi canción. Venga, píqueme el ojo. Yo no sé picar el ojo. Vendal. No, no sé picar el ojo. Ahí no sé cómo me salió esto, la verdad. Aloy está peor que yo. Canción. No tengo tu WhatsApp, te lo mando por la página. A ver, dale.
DJ, yo soy DJ, a mi canción toca mi voy canción. A estampar. Hey DJ, yo soy DJ, toca mi canción. A ver. Un criminal. Un acerca la cámara y listo. Bro, entra los mensajes de la página. El primer mensaje es PTO Rata 70. Ah, bueno. Dame la página, yo lo veo. Hey, tírense, muchachos. Acerca la cámara, a ver, bueno. Gente. Voy a acercar la mano. Ok. Qué feo eso. Más pico el ojo un bizco, bro, que yo me. A ver. Roche, estoy esperando. Conchi, perdón. El mensaje. Conchi Patricia. Conchi Patricia. Gente, no olviden dejar el like y compartir el directico, muchachos. Todo el mundo compartiendo y dejando el likeazo, bro. Men, normal, los partidos moleros los juegan con juegos. Equipo con equipos grandes. Es cuando les sale. Yesi. Sin llorar, Yesi. Sin llorar, ayuda. Yesi. Puede ser gol. Uy, qué rico. Entra en la zona segura. Ay, mujer cuco. Ey, no me digan mucho, pues, porque me emociona. Enemigo a la pues. Vista. Empiezo a picar el ojo acá, ratico. ¿Y ese pajarote? Ninguno. Yo tengo a Vila. Ya, ganamos. No, falta. Pero como estos colombianos tiran esa pelota, los mandan a volar a Cuco. Aloy, eso es mi idea, Aloy. Ok. Ok, mi Aloycito. Ok, mi Aloycito. Se la cambio, manito. Se la cambio. Lo que me va a dar en diamantes, se lo cambio por estrella. A ver si completamos la metica, Aloy. Lo que equivale en diamantes es eso. Los diamantes se lo cambio por estrellitas. Para que vea cómo soy yo. Compasivo. Aloy, yo no te mandé a que posaras conmigo, Aloy. Yo te dije. Yo te digo, no te quiero quitar la money, Aloy. Gol, sí, empate. ¡Ah, juez! ¡Puchi, cabrón! ¿Empató con...? ¡Nah! ¿Le empataron? No. Hay corner. Sí, ya lo está gritando. ¡Gol, sí, empate! Ya, gol. ¡Ah, juez! ¡Madre, bro! ¿Será? ¿Qué hacen gol en ese empate? En ese tiro esquina. Hola, Rodolfo. ¿Papi, todo bien? ¿O qué, mi rey? ¿Será que hacen gol? Ah, no, mentiroso. Se viene cambio en Colombia. Mentiroso. Aloy me hizo asustar, bro. Cambio en Colombia. Me hizo asustar, Aloy. Ah. Hola, que acá arran. Papi. Aloy, no me asuste, bro. Yo veré, pues. ¿Cuánto equivalen 500 diamantes en estrellitas? Hagan la cuenta. ¿500 diamantes son qué? 15,000 pesos. ¿Cuánto? 15,000 pesos. Son como... ¿qué? ¿$2? ¿$3? No. ¿$5? Uy, Cruz. Gol de México, no. Ay, Cruz, te salvaste. De buena. Ay, bro. Estoy apretando culito, bro. Ahora ya, sí puedo burlarme de Luis Díaz. Esta cosa rozó el palo, pero como no tienes idea. No te burles de Luchito Díaz. Lo bueno es que soy del Cúcuta, dice. Por fin ya sacaron al muerto ese, ahora sí puedo burlarme del Díaz. Deje la rabia con Luchito Díaz, que él está en el Liverpool, Dios mío. Deje la rabia con Luchito Díaz. Él al menos se aguanta en Inglaterra, mija. 145 estrellitas son 13,000. ¿Y cuánto cuesta 500 diamantes? 15, ¿no? 15,000 pesos. ¿O cuánto cuesta 500 diamantes? Yo soy paisa desde que nací.
Me sirven más las estrellitas, la verdad, que los diamantes. Me sirven más las estrellitas. Y mejor no le dan nada. Que los diamantes, te soy sincero. En ese mes llevamos 7.000, bro, 7.700. Ni las 10.000, las mínimas de Facebook, pues, digamos. Bueno, muchachos. Esteban. Siempre confié, ¿eh? Tuve fe. No cante victoria, que aún no acaba. Ya se acabó, mano, ya se acabó. Ya se acabó, Sí. falta. Ganó Cruz, epa, ya gané. Se acabó esa vaina ya. Epa, hijo de madre. Ahora sí ya se acabó esa cochinada. Celebra lo curramos, muchachos. Voy a pagar directo porque me voy a salir en una caravana a celebrar la victoria de la Cele. Señores. Pero no están en el mundial. Respete que yo soy de Cúcuta. ¿Qué hice, Karen? ¿Todo bien o qué? ¿Qué hice, Karen? ¿Todo bien o qué? Mire lo que salió ahí. ¿Qué salió? Colombia al mundial. Colombia Mundial, dice el perro ese. Me mamé. Ve, la FIFA puso bienvenida a Colombia al Mundial. Bro, ¿quieres que te banee, bro? Yo te puedo banear, bro. Ganamos gracias a Cepo Medina, dice. Dijeron PTO en el estadio. ¿Cómo? ¿Van a sacar ver o qué? ¿Salen ver o qué? ¿Salen ver o qué? Daniel Oye, Papi, gracias por ese live, mi bro, la buena. yo no sabía que los BTS iban a estar en la inauguración de Qatar. Sí, los de BTS. Coreanitos. Olvídate, ya no voy a ver esa inauguración. No voy a ver la inauguración, dice. Imagínate, Mia Khalifa viendo el mundial. ¡Ay, bro! Casi cierro la transmisión. Me cago en todo. Casi cierro el programa de transmisión, muchachos. Y nos vamos a la chingada. No me dieron un Creo que libre. también en directo, la que estamos jugando, ¿no? Nah. Y tengo gente acá. Ay, pero no dispare, que estamos recién sin No, ya lo maté. disparo. ¿Sí ve? ¿Sí ve? ¿Sí ve por qué le dije que no dispare? Pero, ¿cómo se hace matar, diablo? Por Dios. No, diablo estaba por otro lado, bro. A mí no Estoy me en echen. campo abierto, ¿cómo no me A voy a mí no morir? me echen ese muerto. Te mataron de atrás, bro. Yo no te maté. Yo no te dije. Y se perdieron 1.30 minutos. Por decir eso. Por decir eso. Junior Figueroa va a pirar por compartir el directo. Pero por favor, compartan. Compartan, ¿Y para qué compartan. ilusionarme? Porque usted no tiene moneda. No, bro, estoy pelado, bro. No give me money. Qué borrachi, pues. Rumbo al punto de suministros. Manda mi colaboración. Rochi tuvo fe, Rochi, 20 luquitas que gana Colombia y se hizo 2. Uy. Qué nivel. La verdad, Dice yo no gol, pensé que gol, Colombia gol. remontaba, la verdad. Le sincero, yo no pensé que Colombia remontaba. Wow, bienvenido. Estamos What the sancionados fuck? por grupo, por grito. Ah, sí, ¿verdad que ustedes no pueden? Ustedes cada vez que sacan dice. Lo jodieron ahora por eso. Cruz, mañana le Que lo pago. Le sancionaron. pago el late. Ah, ya me va. Ah, ya me va a ilusionar. Cada que griten eso, el portero rival. Bro. Multas y hasta sanciones fuertes. Por el directo. Y por le gritaron. ¡Pu! A México. Pero qué tiene ¿Será de que los malo. mexicanos van a hacer ese grito en el mundial? Según habían dicho que incluso querían que sancionara a México sacándolo del mundial y todo por esos gritos. ¿Será que lo sacan en el mundial? Ganamos 3-2. Claro, manito, ganábamos siempre con fiebre. No pueden sacarlo del mundial si ya están hechos los grupos. Sí, por eso no Hijo creo de que. la madre. Pero si sí le Venga, mete una ayúdame, venga, multa ayúdame, que tengo fuerte. gente yo. Manito, tengo una calle también, mi bro. Rebelde, rebelde, tengo gente aquí abajo.
Ese man está arriba del techo, ¿sí o qué? Sí, eso dijo el presidente de la FIFA. Pero yo creo que en el mundial lo van a hacer. Lo tumbé, lo tumbé, lo tumbé, lo tumbé. Yo digo que en el mundial lo van a hacer. Ahí le mandé algo de parte de Concha de WhatsApp. Bro, no te voy a... Uy, esa va re flaco. Uy, esa va re flaco. Uy, quieto, yo estaba re flaco. Uy, pana, yo estaba re flaco, pa. Llevan tanto sin gritarle y Ospina le sacó la rabia. Pero sí le van a hacer. ¿Será que la hacen sanción ahora? Mari Muñoz, ¡qué vaina! Ah, pana, pero eso es muy malo, pa. Se me subió el ping a 90 y no sé por qué. Oh, uy, 90 es bueno, bro. 90, diablo. 999. Mira. Pues estaba yo de la paja, así que uy, sí, yo sí creo, ¿huh? Bruja, anda, mata lo que uno solo. O sea, me tengo que hacer el trabajo, ustedes. ¿Dónde está, pues? Ahí, más adelantito. Hola, Sergio, papi, ¿todo bien? ¿Qué, gente? Graví, papi, graba por compartir el directo, Cristian, la buena. Sergio Arroyo, papi, graba por ese like. ¡Uy! Son como 200, mano. Bueno, entonces se cancela todo. Lo mató. Sí, mataron. Creo que es así. Asesinato triple. Asesinato cuádruple. De Chile. Estaba casado con Manuel. Ya lo papi graba por ese live, mi bro, la buena. No me andes abusón. I say sí, DJ. Hey, DJ. Bro, ¿quieres pared? Sí, necesitas. ¿Dónde usted quiere? Yo tengo. Ay, no le. Pensé que era uno de nosotros, pa. Yo tenía una mano de monedas, bro. Pensé que era uno de nosotros. Ahí la cagué yo, bro. Ahí la cagué y lloro. Oye, ven acá, mira, aquí hay paredes. En este lugar hay paredes, ven. Ay, mamá. Este está ahí, mira, lo buena. Este ahí, que ahí adentro hay paredes. Aquí adentro. Ya tengo mis $20 aquí, de aquí a dónde. ¿Por qué yo tengo la mala suerte? Vamos a Rodolfo, dale. Entre. Entre, Rodolfo. Entre, Rodolfo. Chicos, recuerden que ya pasó una hora de directo. Recuerden que ya pasó una hora de directo, muchachos, así que los que quieran apoyar compartiendo un nuevo directo, bienvenidos. Sean Carlos, ¿cómo estás, main? ¿Todo bien o qué? Pared de Gampi, bro. Yo pensé que era Mari. Es la tocaya. Ey, gracias por jugar, muchachos. Está buena. Buena, muchachos. Junior Rodo, ¿por qué se colocó Junior Rodo?
De unión rodo. Aloy, ¿cómo fue el partido, Aloy? ¿Quién jugó? Hubo juego. Ey, Rodolfo se metió a otro grupo, ¿qué? ¿Para eso quiere que le invite? Gané 20 gracias a Estefan, ¿por qué? ¿Qué la posaste o qué? Oye, si pido la tarjeta de Neki, la tengo antes del 30. Si pido la tarjeta Roche, te la dan instantáneamente. La tarjeta. O sea, si solicitas de la aplicación tarjeta virtual, te dan la virtual de una en Neki. ¡Ey, Rodolfo! ¡Sálgase pues de grupo para invitarlo! Se metió a jugar en grupo. Dímelo, Aloy. Mañana la voy a hacer por carga de estrellas, ¿no? ¿Cómo? ¿En estrellas la quiere? Obvio. ¿Mañana te vean canso o no? Sí. No me diga eso, no me conteste sí porque me da rabia. ¿Cómo le contesto? Sí, mañana sí. Pues ya que. sí, mañana sí se puede. Y los duelos, ¿vamos a jugar duelos o qué, Katia? Nada, mentira, no, mentira, yo lo aposté que ganaba Colombia. Por eso ganábamos, ¿sí o qué? Apuéstale mañana que gana Junior. Ponga el código. ¡Ey, Rodolfo se fue en grupo, bro! Hay un mame con mis amigos que soy más colombiano y siempre se burlan de eso, entonces aposté a favor de Colombia y gané. Uy, Rodolfo se fue a jugar en otro lado, muchacho. México se tiene que esperar hasta que va perdiendo para meter a sus jugadores buenos. Epa, 0-2-24-1-45. Apuestan a favor de México, es como la apuestan a El Salvador. Uy, no, pero apostar de... Está complicado esa apuesta, conchi. Esa apuesta está complicadita, conchi. Imagínese, si no puedo con Colombia, voy a poder contra uno de Argentina, contra Holanda o contra... Hombre, es mejor que vaya a América a jugar el mundial. Mejor que vaya a América a jugar el mundial. Ay, bro, te voy imbécil a tomar agua, bro. Soy imbécil hasta para tomar agua, bro. No sé, volar. Ay, Dios mío. 10K de cubro. Lo peor de tener camisa, esa camisa gris, es que uno se moja y mire, ella se mata. Yo soy re bruto para traer blanco. Dios mío. Venga, adivine qué. ¿Qué? ¿Qué adivina? Battle Royale, el estilo de la batalla. Allá terminé el hospital, pero ese no es el punto. ¡Ey, sí! Yo vi la historia, pero me dio cosita a preguntar. ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaste en el hospital? Yo vi la historia como un hospital. ¿Qué pasó? Se enamoró del doctor, dice. Coño. ¿Verdad? Enemigo a la vista. Está guapito. ¿Qué mierda me pasó a mí? ¿Por qué voy a sacar a mí? ¡Ey! Etiqueten a Vanessa. Todo el mundo etiqueten a Vanessa, muchachos. Etiqueten a Vanessa. Todos, etiqueten a Vanessa ahí en el chat. Vanessa baneada y la otra cuenta, Vanessa Escobar. Etiquétenla. Todos los que están en la transmisión. Please. Carlos Papi, graba por eso me divierte. ¿Qué te da risa? ¿Te doy risa yo o qué? ¿Te doy risa yo o qué? Ah, no encontré nada. ¡Ayuda! Hola, adiós. Ey, esto, bello, con lo que le voy a rushar, por eso no pega nada, men, eso ni dispara.
¿Esto para qué es? Eso se hace daño. Eso se hace daño, bro. Eso se hace daño, bro. Grax. Era doctora, pero ¿qué pasó ya? Si no, no te ves con la duda. Cuéntanos, ¿qué pasó? Es una curativa, no hace daño. Eso es una curativa, Ghost. No, man, no tenía nada. Ya dije. No te Pues recuerdo. me dijeron que no puedo beber alcohol, soda y picante. No, pues Jesse, ya te cargo. Rebelde, vete y cuatro, rebelde, vete y tus Precisamente cuatro. lo que más come. ¡Ey, rebelde, vete, 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 vete! Sí. O tienes moneda para revivir a uno. Si no, vete. No, pues. Es lo que más te gusta. Nomini Patri, tu Piri, tu Piri, tu Sandy. Amén. Ángel, papi, gracias por ese like. Brian, papi, gracias por ese like también, mi bro. Chiquillo, mañana voy a ser abierto por la mañana. Sí, señores, por la mañana. Porque quiero y puedo. Voy a hacer directo en la mañana y en la tarde. Así que el que no venga es high. Hacer directo por la mañana. Y por la noche, y por la tarde, muchachos. ¿Por qué? Ya saben la razón, ¿no? Sí, ya dije, amigo, no te vayas, Jessy, huele rico. Por los que le cuelgan. Ey, Vanessa no vino, bro. Vanessa se fue enojada conmigo, bro. No quiero que se vayan enojados. O sea, a mí no me gusta cuando se van de la transmisión enojados conmigo, muchachos. Me pongo triste. En serio, cuando se van enojados conmigo, me pongo triste, muchachos. Entonces, si están enojados conmigo, por favor, pídame disculpas antes de irse. No, mentira. Mentira. Pero no, bro, en serio. Me pongo triste. Me agüito. Es hora con cito. Yo siento, muchacho. Yo siento, muchacho. ¿Consiguió moneda aquí? ¿Cómo? ¿Consiguió moneda? Sí. Voy al de vivir. Carlos Ubaldo, papi, graba por ese like, manito. Ángel, papi, graba por ese like, mi bro, también la buena. A réplica. ¿No está la tienda arriba o abajo? Arriba. Buen trabajo. No, bro. Para eso estamos. Compa para, ¿eh? ¿Cómo es la canción? Compa No para. sabe. No, no. Compa para eso estamos. No. Hay una canción que dice así como compa para. Compa no hay de qué. Para eso estamos. Algo así. Ah, no sé cómo es la canción. Inverso, papi, graba por ese like, mi bro. Compa, no hay de qué, para eso está. Ahora es un TikTok, una canción. La veo en TikTok bastante. ¡Lanchero, papi! ¿Qué dice, lancherito? Lo mismo que lanchero es. ¿Qué dice el Andrés? Me faltan 100 monedas para revivir a otro. ¿Tiene monedas? No, pero estoy buscando, pero creo que va a caer uno al lado propio. ¿Cómo haría la brujería? ¿Cómo sería la brujería, lechero? Manito, no hay monedas, bro. Faltan 100 monedas para revivirte, bro. A ver si por aquí hay monedas. Yo siempre acá abajo hay, pero no está. Negativo el CD. Vamos aburrido, pero ya no pasa nada. Por acá aburrido, mano. Por acá aburrido, mano.
Ay, Dios mío, deben estar pensando en mí, muchachas. No es que me ponen a estornudar. Hay toallas de revivo, no hay monedas. Colombia se cae a pedazos. Nada, yo siento que a México. México le va a ir. Que, yo digo que México, perdón, México se cae a pedazos. Yo siento que México le va a ir bien en el mundial, no sé. Estos partidos preparatorios no dicen nada, la verdad. A veces salen con otra mentalidad de. Como están en el mundial, están clasificados, entonces salen con otra mentalidad de jugar. Jugar el partido como va, por compromiso, simplemente, ¿sabes? Porque nadie quiere jugar a lesionarse sabiendo que están a puertas del mundial. Entonces no salen a darla toda. Entonces yo digo que los partidos preparatorios, meses anteriores, como 2, 4 meses anteriores, 3 meses anteriores, 3 meses antes al mundial, no son como que definen al equipo, pues. Entonces ya, yo digo que sí, México la va a salir a romper, muchachos. Ojalá que sí, creo, pero también hay que exhibirse de tan feo, pues, que demostró la pobreza que tiene en la defensiva. Lo hizo pedazos, literal, en 7 minutos. El segundo tiempo fue superior Colombia, 100%. Hey Jimmy, rápido bien, ok, Jimmy. Tengo monedas. Tengo 100, mano. Yo también tengo 100. Ya tenemos 200. Aloy está re lejos, Ayuda. Aloy, pana. Está re lejos. Algo con ustedes. ¿Se durmieron o qué? Hombre, si no, para darle dos cachetas para despertarlo a cada uno, muchachos. ¿Ah? ¿Se durmieron o qué, muchachos? Para darle dos cachetas para que se despierten. La granada me tumbó, pa. Pa, no hay de qué. Pa, no hay de qué, pa, no hay de qué. Compa, no hay de qué para. No, compa, no hay de qué para. Nos chingó como Colombia, México hoy, muchachos. Y se fue bien. Gracias por jugar, muchachos. Ay, perdón, iba a invitarlo hoy de nuevo. ¿Qué tal hoy?
Código 0372845. Entrenle, muchachos. Así quedó México con la cara de criminal. ¿Con qué? Así quedó México con la cara de criminal. La cara de criminal, pobrecito. Bro. Cara de payaso. ¿Y qué, cómo van las cosas? Ahí vamos, lancherito, dándole oro. Dándole oro, sobreviviendo también, tirándola toda. Tenemos un problemilla con Facebook, con el alcance. Pero pues, ajá. ¿Qué podemos hacer? Hola y adiós. Hola, yo, ¿cómo estás, manito? ¿Todo bien o qué? Tres a dos, mi rey, tres a dos, pa. 3 a 2, pa. Battle Royale, ya se murió mi el canino. Ah. Estilo de la batalla. Siento mucho, manito. ¿Cuánto llevas con él? ¿Cuánto llevas con él, manito? Pues madre. Tengo como hambrecita, parce. ¿Qué iba a mandar o qué? ¿Qué iba a mandar? Uy, pana, son las 11 ya. Son las 11. No lo tuvieron que dormir. Ah, jue madre, peor aún, pana. Yo creo que eso duele más, men. Ay, loco, creo que eso duele más, hermano. Ahora porque me empezó a disparar de primero, men. Cago en todo. Ah, bro, ¿cómo me va a matar, men? ¿Cómo me va a matar esa cosa, bro? Ay, qué rabiecito me da. Qué rabiecito me da. Yo confío en Rebelde. Yo confío, bro. Siempre confío. Me gusta el tiburón que sale cuando te matan. Ah, porque es la de la Scar. Es la de la evolutiva. Hay un aguacero horrible, una tronada horrible, qué rico el frío. ¿Ey, poker ahí o qué? ¡Ey, Perche, papi, gracias por compartir! Pero por favor, pero por favor. Manito, ¿cómo la pasó hoy, pues? Happy birthday to you. ¿Cómo la pasó en su happy birthday to you? Aquí se le escucha así horrible, bro. Ay, Dios mío.
Thank you, bro, te amo, man. Lo malo es que no puedo pedir nada de comer porque no creo que los domiciliarios salgan así. Ah, hay razón. Sí, estaba lloviendo. Uy, bro, me sacó un pedazo de carne entre los dientes, bro. ¿Saben qué es lo gracioso, men? Comí carne el domingo. Ey, no, mentira. mentira. Nada, no, una bromita ahí para decir tan pendiente. Si la verdad yo me la encontré hace meses y medio tenía. Ya tenía 2 meses y medio, pero nadie donde lo llevé. Le hizo la prueba de moquillo, me lo purgó, pues se le bajaron las defensas y paila solo. Era pequeña y más. Ay, man. Qué rabia, ¿no? Se le murió un animalito, una mascota de 1 hora. Nah, bro, lo siento mucho, mano. Una pérdida de una mascotica me duele también. Tengan que no, pero sí, muchachos. Dame lo que tengo a Blue Rache cochina. Uy, God, Gus. Uy, God, Roche. Uy, Gus. ¿Por qué tan cochina, man? Permanezcan juntos. Con razón tú no andas tirando en tu estado posando en directo. Mantente alerta. ¿Tirando por qué? ¿Por qué anda tirando? ¿Por qué no estoy tirando? Ey, gente, todo el mundo dando el like y compartiendo el directico. Te juegas y no te la aguanta. Uy, Cristina, gas. Rumbo al punto de suministros. ¿Por qué? Cristina. Cristina, ¿te acuerdas cuando tú y yo éramos compas? Pero compas así de compas. Que ahora ya, porque me ignoras, porque ya no me hablas, porque ya no somos compas. Recuerdo que hasta me llamabas borracha y todo. Que te empedabas literal conmigo. ¿Qué pasó? Éramos compillas. ¿Qué nos pasó? Cuéntame. ¿Qué te hice? Te prohibieron hablar conmigo. Por el partido. De que Colombia le metió el huevo a los de México. Normal. Con ganas de darle indumil a él. Uy, manito, ojo te banean el comentario, bro. Ojo te banean el comentario, lanchero, manito. Te voy a banear el comentario. Hola, Melisandrea, ¿cómo estás, Melisandrea? Soy nueva, no, nueva, 806 días. ¿Nueva de qué? Prende tu micrófono. No me oyen. Enemigo a la vista. Ay, bro, me la hizo bien, pana. Ayudó el Skyler en toda la jeta, bro. Yo feliz viendo al Héctor de México de yes. Porque cuando empezaste yo era una de las que
Luego crecí, sí, me dejaste de hablar, conocí a tus nuevas amigas y me dejaste por un lado, adiós. Si eres mentiroso, uy, uy. Uy, Cristina, no sé si el mentiroso. Oye, para, ¿cómo ven un loco, bro? Creo que el gris y el gris y el oscurito pegan, ¿no? ¿Cómo es mi ojo? Cristina, no sé si es mentirosa, Cristina. Te lo juro. ¡Qué mentirosa eres! No te cambié ni te dejé de hablar ni nada. Simplemente a ti te prohíben hablar conmigo. Ya está, es eso. Te consigo unos novios tóxicos que les prohíben amistades. Es eso. Es eso. Es eso. ¿Te pegó la rodilla o qué? Ah, aquí. Me raspé. Me quedó la cicatriz. En el stream. Eres nuevo en el stream. Ya, yeah, porque hace cuánto me dejaste de... Hace cuánto me escribí. Te llevas 800 días filmando. Pero bienvenida a Melis. Ey, denle la bienvenida a Melis, pues. Seguramente por un vato fue eso. Que tú no supiste valorar mi amistad. Por tus nuevas seguidores y a pesar de todo aquí es... Uy, debe ser mentirosa, Cristina. No me vas a quedar como el malo, pues. No me vas a quedar como el malo. Que tú sabes muy bien que tú me dejaste de hablar. Tú sabes muy bien que tú me dejaste de hablar. Si éramos compillas. Y me dejaste de hablar. Ay. Se muere, sí, 3, 2, 1. Ah, lo revivieron. Tú y yo haciendo esto. Cuesta tanto con este gato, no con ese. Entonces, tú me haces de hablar. O sea, no fue culpa mía. Tampoco te estoy echando la culpa a ti. Simplemente estoy preguntando qué nos pasó. El por qué dejamos de hablar. ¿Cómo se raspó la rodilla? Solo pregunto. Ah, porque estaba rezando, bro. Estaba... No, mentira, bro. Estaba jugando paintball. Estaba jugando paintball, entonces fui corriendo. Y me fui... Literal, creí que estaba jugando Warzone. Y me tiré a arrastrar. Y donde me tiré a arrastrar era hierba. Fernando Alba envió 100 orejudo estrella. Uy, esa alerta me da tanto cringe, pero la tengo que eliminar, bro. Y tengo que cambiar las alertas. Uy, pa, no lo había visto. Me da tanta pena, pa. ¿Por qué hice eso, bro? ¡Percho, papi! Gracias por esos 100 estrellitas, mi loco. Thank you, bro. Ay, manito, en serio, muchísimas gracias por el apoyo, bro. Espero que hayas pasado súper bien en tu día, mano. Igual pensaba que éramos amigos aún, pero ya me dejaste todo claro. Uy, no, no me vengas con tu... ¡No! 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 ¡No, Cristina! ¡No! Nada de que te dejé todo claro. Yo te considero todavía una amiga. Estás buscando una excusa para alejarte de mí, ¿sí o qué? Dime si es eso. Dime si es eso. Dime si es eso y me quedo tranquilo. Y me queda todo claro. Claro, ahora entiendo muchas cosas. Ahora entiendo muchas cosas. Claro. Ahora todo tiene sentido. Sí, ya. Ya entendí. No, manito, me fui a arrastrar y pensé que era hierba. ¡Uy! ¡Uy! Pero le pegaron una fusilada, bro. Pero nivel dios, esos son los camperos nivel dios. Habían como cuatro ahí, ven. Entonces me fui a arrastrar en la hierbita, me arrastré en la hierbita, pero como me tiré tan duro, se acabó la hierbita y ya no había hierbita, sino arena. Y entonces me raspé las rodillas, fueron las dos. Bien. Cuesta panar con este gato, no con ese. Mire, me raspé acá. Que se nota el oscurito. Y me raspé acá. Aquí. Son dos raspones que me hice. Teku.
también Tecuan que se ha hecho usera, ¿eh? Ey, ¿cómo la ven, bro? ¿Ya vieron? Me quería voltear la arepa, bro. Pero no, señor. No, señorita. A mí no me va a voltear la arepa. Yo soy el que volteo la arepa. Ah, oígala, es que yo era... Uy. Esta mujer está armando el show, así es ella. Qué usera, pero... Por eso la quiere, me cae bien. Pero me cae bien. Battle Royale, el estilo de la batalla. Volteame la arepa. Pero por Dios. Pero por Dios. Hey, Cristian, no voy a Free Fire. ¿Qué tal una partidita? ¿Cómo te caerían ahora? Pero te vendo mi cuenta, es por una buena causa, que necesito operarme un riñón y tengo que recoger dinero. No me ayudan. Estoy pidiendo cuenta, bro. No la voy a comprar porque literal no tengo dinero, pero pues si a alguien ya le interesa, pues. Compilla, bro. Ya tiene tu cuentita, manito. Voy a estar para con este gato, no pone. ¿Por qué me tratas con la indiferencia? Ah, ¿qué te hice? Cuéntame. Porque me dice hasta mañana, Z. ¿Qué te hice yo? Hola, Eliezer, ¿cómo estás, mi bro? ¿Toño, qué? ¿Qué te hice yo? Cuéntame. Uy, pana, literal, bro, me da tanto rabia mi cabello, men. Pate, hasta que me calveo de nuevo, bro. Men, literal, me motilé. Hace como 2 días. El sábado. Y ya está rebelde, men. Maita, solo que hasta mañana. O sea, llega, solo me dice hasta mañana. Eso es. Me ha roto el corazón. ¿Por qué no revivió el primero que se murió? Yo no te voy a revivir a ti. Ey, Langeri, entonces. No te bajas mucho. Literal, sí me bajo, pero es que... No sé. Es que me calveo. O sea, sí me bajo y bastante. Pero pues... ¿Me dedico a otro qué? ¡Ay! Casi. Casi me sale, bro. Casi me sale. No se imaginan donde me hubiera salido ese tiro. ¿Eh? ¿Quién me va a buscar agua, muchachos? Ey, pues no reviven al rebelde, homie. Yo no porque está el streamer, pero ajá, man. También él quiere jugar, bro.
misil de uno en toda la cabeza. No, tampoco, pues. Tampoco voy a hacerle el ejército. Recién salió el ejército, pues. ¿Qué querían? ¿Que iba a machucar? Los reyes. Ay, pana, ya ahora. Y mi amiga Amaya se fue, creo que sí. Se fue, mira, va a retornar. Ya no me quiere. Ya no me quiere. Me odio. No me quiere. Está reviviendo acá abajo, bro. Man, está muy loco. Te piensas que yo lo voy a dejar revivir. Pero corre. Y vuelo. ¿Será que alcanzo? Sí. Se durmieron, muchachos. Les aburro. Y a mí yo les aburro, muchachos. Sí, la verdad, hoy siento que sí les estoy aburriendo. ¿Por qué? Porque no sé. No me siento yo mismo, ¿saben? No me siento yo, el Club One. Hoy me vacunaron y me colocaron 4 dosis del. Yo no me llevo 2 dosis. O sea, yo no me llevo la segunda dosis. Yo no me puse ni el refuerzo. Ahora hay que una cuarta, men. Ahora hay que una cuarta, bro. Una cuarta vacuna, muchachos. Yo ni siquiera llevo la tercera.
Ya no sé. Ya no sé mañana. Hay dos más de refuerzo. No, no sabía. Imagínate, no sabía. Yo no sabía. Va a jugar pecho, ¿qué? Va a jugar pecho, que ya dije. Va a jugar pecho, que pum. Partida. Vámonos. Percho va a jugar para adentro, mío. Esto no me pregunta, bro. El estilo de la batalla. ¿Cuánto vas a darle, bro? Manito, 2 horas porque mañana aprende la mañana, mi rey. Y sí, mañana sí voy a aprender la mañana y se los prometo, se los juro, se los garantizo que mañana aprendo la mañana, muchachos. Probablemente me vean con la misma camisa y con la misma pantalonera porque no me voy a bañar, pero mañana voy a aprender temprano, muchachos. Mañana se los prometo, mañana aprende temprano, muchachos. ¿Cómo, mi rey? En la tarde, ¿qué os voy a aprender? No sé, tipo 3. Tipo 3 o 4. Voy saliendo. Por ahí hasta las 6 y media. Uy, hola. Uy, hola. 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 ¿Cómo es el Gabriela? ¿Cómo le trata la vida? No, Electro, en serio, te lo juro, mañana voy a aprender temprano, te lo prometo. Mañana voy a aprender temprano, muchachos, se los prometo, se los juro. Ay, pero entonces, esto no le sobro. Date, guacho. Imagino que tengo que hacer horas porque, bro, sí está muy mal la meta de estrella, muchachos. Y obviamente yo sé que también se debe a que SM literal transmitió. Yo creo que de los meses que menos horas he hecho es ese. Enemigo a la vista. Entonces sé que también es debido a eso, pues. Ayuda. Que estoy haciendo muy poquitas horas, entonces. En parte es culpa mía también, pues. Tampoco quiero yo que haciendo 2 horas diarias tenga buena gente, bro. Si no le meto la ficha, no voy a recuperar lo que quiero, a tener lo que quiero, ¿sí o qué? Como todo en la vida. ¿Por qué no puedo mejorar? ¿Por qué no me dice que te reviviera, pana? Me siento tan mal, bro. Te pasé al lado, bro. ¿Y por qué no me dijiste reírme, men? Ay, pana, me siento tan mal. Ya te río acá, ya te río. El perche buena esa. Este mañana lo sorprendo, muchachos, con directo. Mañanero. Mañanero. Lo he tirado así, me siento mal, me siento como un perro.
reviví, pues. Comentiren, pues. No es que lo reviví. No es que lo reviví. Yo, Conchi. Pero hay que esperar el mañanero entonces. ¿Qué está pasando aquí? Diablo, Rochi. Lo siento. Me quitaron por el dolor de cabeza, me está bajando el dolor. Uy, pero así, tan fuerte era el dolor. Que se fue inyectada. ¡Me están cazando! Ya, me están cazando, muy, muy buen machitos. Ah, pero se fueron por allá. I hate migraña. Es que estoy tomando una vitamina y justo hoy la tomé y me dio dolor hace dos días. Pero la tomé. No la tomé. Marita, se le escucha el audio re feo, mano. No te la tomes. Sí, buenas. Buenas, buenas, Sisu. ¿Cómo estás, Sisu? Dice que no ibas a venir hoy, Sisu. ¿Cómo estás, Mari? ¿Cómo te fue hoy con las lecturas de ayer? Un pocito nunca me pega en la cabeza, nunca me pega en la cabeza. Primer cabecero que metan. Hacerme moto los mochos esos. Pero dices que... Pero dice que... Kevin. Fernando Alba envió 1000 orejudo estrellas. Ver. Papure, papapure, papure, papapure, papure, papapure, papure, papapure, papure, papapure, papure, papapure, papure, papapure. Papure, papapure, 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 papure, papure, papapure, papure, papapure,
El Chopa, mano, gracias por esas 1000 estrellas, bro. Mano, me siento mal, bro. Está cumpliendo año y me está hablando de estrellas, No. mano, muchísimas gracias por ese apoyo, bro. De buena, bro. Mil y mil gracias, man. Te agradezco un montonazo, man. Está cumpliendo año hoy. Ah, Rochi. Conchi, perdón. Lo que hace la plata. Te dije que ganaba Colombia. Te dije que ganaba Colombia hoy. Tocaste la plata y yo sin $5 free meter en el código Cruz One. No me vas a apoyar. No me vas a apoyar en el código Cruz One. Vamos, vamos piti piti. Vamos piti. Pero bueno. Pero bueno. Fernando Alba envió 1000 orejudo Pero estrellas. bueno. Bro. La bestia, bro. 1300. Pa, muchísimas gracias por todas esas estrellas, man. De verdad. Fernando Alba Gracias por envió el aguante, 300 bro. orejudo estrellas. Qué apoyo tan hijue. Por lo menos no puedo decir la palabra, pero qué apoyo tan hijue madre, bro. En serio. Uy, madre. Se puso 10, madre hermosa. Te iba a decir que tenía hambre. Gracias, man. Oh. Que me tomo mi mamá. Manito, en serio, muchísimas gracias por todas esas estrellas, mi rey. Pa, vamos a ganar la partida, bro. Te voy a revivir. Salió la partida, no me puedo donarme. Aquí no recuerdan lo pobre que es uno. No, no, no digas eso. Porque ahora tu comentario, ¿no vas a apoyar el código Cruz One? Ok. Pero por eso se queda 6 horas, ¿verdad? 6 horas. Es que mañana voy a aprender directo tempranito. Se lo juro, mañana voy a aprender directo temprano, se lo juro. Voy a hacer dos directos también. Perdón, no comenta, pero cuando aparece se pone la 10. Por supuesto, la 10, la 11, la 14, la 20, la 30. Baila el papure, 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 papure. No, man, en serio, muchísimas gracias. Qué grande, percho, bro. Es un duro. ¡Ey, se fue Sisu! ¡Sisu! Percho. La 11, la 14, la 30, la 17. No, ahora se puso todas, man. En serio, muchísimas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Y está con... Miren lo que me trajeron. Un ponquecito con leche. La tiene que ganar Cruz Honor de la. Que me dormiría a la una y no me levantaría. Literal, termino directo y me quiero dormir de una. Para levantarme temprano. Para levantarme temprano. Tengo pensado hacer directo a las 9 de la mañana. Pero pues yo me conozco, me tengo que levantar a las 7. Colocar la alarma a las 7 para irme despertando poco a poco. Y eso. Manito, uff. Miren. Ya completamos prácticamente la meta. Con las 500 de hoy y mañana. Ya prácticamente. Embalarlo ahí está. Here we go. Yo aún no le creo nada, hombre. Así le dije yo. Ey, en serio, mañana aprender. ¿Se creen que es mentira? Pero sí, muchachos. ¡Ay, bro! Bro, ¿cómo la gente levanta tan rápido la mira, man? A lo mejor no aparece mañana. Ah, aparece. La ponche, hombre.
Yo confío, Pacho. Rochi, pero por favor, Rochi. Rochi, por favor. Rochi, por favor. Uy, pana. Perchi lleva 145 medallas del paso. Pero me da más leche. Entra, que puedes entrar. Hey, papi, graba por ese like. Cruz, una pregunta, pregúntame. Lanchero. No, mano, es pedido. Qué grande el percho, bro. No tengo palabras para agradecer. Yo pensé que ese mes literal ni íbamos a completar la meta, bro. Te lo juro. Yo pensé que ese mes no le íbamos a completar, bro. Se lo juro, bro. Yo dije, nada, ese mes me toca ahorrar de lo que me llega ese mes para el otro mes sobrevivir, pues. Entonces ya es un apoyo bueno, bro, también para el otro mes. Entonces, grande percho. ¿Veces? Grande percho. En serio, men. Grande. Grande percho. Gracias a lo otro, buen monito. Un día de estos, Aloy me va a dejar sordo, parce. Un día de esos, Aloy me va a dejar sordo, mano. La buena, Aloy, la buena, manito. Va. Es el nuevo audífono, ¿por qué se escuchan así, bro? No, de una, de una, de una, gracias. Vale, manito, gracias por jugar, bro. Gracias, Replic. Buena. Ya tiene para que me paguen mi salchipapa, dice. Post, gente, hablemos 5 minuticos aquí, men. ¿Cómo hace para cobrar, para colocar las balatas que aparecen cuando disparan a los enemigos? Ah, eso va aquí, manito, le das aquí en el lobby, tiene que ser en el lobby, le das aquí donde dice en configuración. En configuración, manito, y en pantalla le vas hasta abajo y ahí dice alerta de disparo, le das encendido, aquí. Parte de abajito, ahí donde encendido, le das encendido y ya te aparece donde levantan, donde disparan, pues, donde disparan, pues, donde disparan, manito. Gente, vamos a hablar pajito un ratico, pues, vamos a hablar pajito un ratico mientras me tomo la leche y eso. Ey, pues, gente, en serio, lo del código promocional es en serio. Mañana hago las historias y las avisaré de nuevo por la página para que sepan. Eso va en serio. Estoy trabajando ahora con OneXBeck. Y me dieron un código, pero el video que hice lo hice mal, entonces me toca hacerlo de nuevo para que sepan, ¿no? Para que sepan. Para que sepan. Bendiciones, Cruz, a darle. Vea cómo la luz, vea cómo dale la luz. ¿Cómo? Vea cómo dale la luz. Hoy le tocó las estrellas a usted porque ese man le iba bien. Sí, está bueno. Es grande la luz. El tanque se puso la 10, bro. De verdad. Oh. La 10, la 11. La 14. Hey, mi hermana está en vivo. Vamos a comentarle a mi hermana algo. Espérame. Le quiero comentar a mi hermana algo. Le quiero comentar a mi hermana algo, a ver. Espérame. A ver. ¿Anda jugando sola? Sí. Solita, solín. A ver. Moshi, que estaba diciendo yo. ¿Quieres? Mosquita. 20.000 estrellas. Hola. Hey, bienvenido, Gerardo. Duplico. A otro streamer. No, 20.000 no va a creer. ¿Quieres? 2.000 estrellas. 20.000 estrellas. Capaz la cree. Así la cree, a ver.
A ver qué dice, pero se escucha tan bajito mi hermana. Se escucha muy bajito, ¿no? El directo. Son 48 horas. No puedo dormir, bro. Es que no puedo dormir en directo. Entonces me tocaría terminar, porque obviamente 48 horas no lo hacen una persona sin dormir. Me tocaría dormir. Y no puedo dormir. ¿Estás en directo, hermano? ¿Quieres 2000 estrellas o las duplico al otro streamer? Duplícalas a otro streamer. ¡Hoy, humilde! ¡Hoy! Cuando ya no pueda, aquí después vuelves aquí, niño. ¿Todavía estás en directo? Que duplícala. Ah, Navidad, ok. ¿Tengo cuántas estrellas? Tengo cero. Tan sexy que se vio en esas historias. En serio me vi bonito. Nena grabó otras igual. Esas son las buenas, nada interesadas. Sí la vieron, humilde. Me dijo, duplícalas. A otro streamer. A mí no, yo no las quiero, duplícalas. Vamos a la partida, mi hermana, a ver. Si hay uno que entiende el español, ahora. Objetivos marcados, matemos dos. Anda jugando más COD que Call of Duty Warzone que Mobile. Pero es porque tiene un problema con el celular. Se le desconecta el Wi-Fi. ¿Cuánto tiene mi hermana? Mi hermana tiene 18. Tiene 18. Le voy a regalar un halo de luz porque siento que la cámara está como que muy apagada, ¿no? Pero es porque no tiene luz, no tiene iluminación. Entonces le voy a regalar un halo de luz para que pues al menos tenga mi iluminación y se vea un poquito mejor la cámara. Porque la cámara que ella tiene es la misma mía. Y miren la diferencia, pues. O sea, es la misma cámara, la de ella, que la mía. Y miren la diferencia. Lo que hacen las luces. Lo que hacen las luces, tío. ¿Oís? Va, a revivir. Ay, amigo, me asustaste. ¿Ahí? Y hay uno, pero ¿dónde está? ¿Está arriba o arriba? Choque, está ahí arriba, ¿verdad? ¿Qué le dirá para jugar Warzone? Pero sé que entro a jugar Warzone ahora y me duermo como ahí, como por ahí a las 2 de la mañana, amigo. ¿Qué? Está re chica, pensé que era un año más grande que usted. No, mi hermana es menor. Ella, yo soy el mayor, pues. Somos dos, ella y yo. Yo soy el mayor. Yo le saco 6 años. Y tengo con la duda todavía, pero no me... Sí, 24, ya tiene 6, 18, 6 años. Y ahorita me subí aquí, yo soy como maca, ¿no? Maca. ¿Cómo juega con música Warzone, man? No, no doy yo tam- no doy para jugar música con música en Warzone, man. No escucho nada después. Juega la culebra, guacho. Es que me engancho después. Me engancho después. Si me pongo a jugar la culebra, me engancho después, muchachos. Me conozco. Me conozco, muchachos. Pues nada, chiquillos, os quiero mucho. Cuídense. Nos vemos mañana. Mañana hago directo a las 9 de la mañana. Gracias a todos los que se pasaron por mi directo. Gracias a todos los que hicieron el aguante con las reacciones, con las compartidas. A Percho que se puso la 10 con las estrellas. Ya me veo coletoso. Ya puedo tragar. A ver, miren la colita que tengo. Os quiero mucho, muchachos. Cuídense. Bye, bye. Nos vemos mañana. Descansen. Vayan de mi hermana. Pásense. Denle mi saludito de parte mía. Quiero mucho. Cuídense. Bye, bye.
placing time over vanity. I'm thankful for my health. I know I played the game a couple ways. I'm trying to find my wave. I know I made mistakes that I can't change. Can only change my ways. So all in all, my heart is pure. My thought is sure. My mind is open. Another chapter in the book. Ain't got no time to close it. But I ain't rushing through a moment in this journey. Ain't discussing what I know, just what I'm learning. Trying to grow. I hope you heard me and don't hold me to my past thoughts.